pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sin ni siquiera un nombre. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio, capítulo 7, verso 7. Siempre me gustó este versículo, pues creo que retrata muy bien nuestra condición y lo que éramos antes de llegar a Cristo, o mejor dicho, antes de que Él se revelara a nuestras vidas y pusiera en nuestros corazones una semilla de fe, de su fe, de fe en Él. Hablas con la gente y todo el mundo declara que tiene fe, unos en sí mismos, otros en los demás, otros en dioses de madera, y otros ni siquiera saben en qué tienen fe. Pero lo cierto es que solamente hay una fe salvadora, una fe en la que recibir las promesas de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y es la fe en Cristo Jesús. Esa fe que vino a nosotros desde el cielo y que por su poder nos llevará a alcanzar la salvación que en la gracia de Dios tenemos. Erais el más insignificante. Qué buena definición para designar a los destinatarios de tal regalo. Ni tan siquiera éramos pequeños, insignificantes, sí. Y sin embargo Dios se fijó en nosotros, en nuestra condición de desheredados de toda gracia. Pero decidió hacernos partícipes de su fe y destinatarios de esa gracia suya. En cierta ocasión Jesús les decía a los escribas y sacerdotes, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto lo puede usted leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 25. Aquí todos le estaban hablando de los tributos y los dineros, pero lo que me gustaría destacar es cómo Jesús determinó los grupos, lo que es de Dios y lo que es del César. Y aquí comprender a qué grupo pertenecemos y a qué grupo Él nos quiere hacer pertenecer. Siendo nosotros claramente pertenecientes al grupo de los que tenían su parte con el César, pues estábamos perdidos en el mundo y en sus idolatrías, adoraciones y desdichas, no nos entregó a Él, sino que tuvo a bien hacernos participar de lo que Dios es y entregarnos a su Hijo y hacernos así, en Él, partícipes de toda bendición de los cielos. El más insignificante, ahí estábamos, sin ni siquiera un nombre, pero Dios decidió que fuésemos suyos y mandó a su Hijo a buscar lo que se había perdido. Y hoy, por la fe en Jesucristo y por su sacrificio en la cruz, podemos decir que Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo, murió por los impíos. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Carta a los Romanos, capítulo 5, versos 6, 8 y 10. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios.
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.